Un gusto en saludarlos, hermanos, y saber que estamos continuando en las prendas de San José, ahora con nuestra prenda número 3, relacionada al perdón, porque sabemos bien que San José vivió un dolor inmenso, vivió una pasión también, una pasión dolorosa. Vamos a ver en qué consistió, qué hubo detrás de esta pasión y cómo nuestra Madre Santísima y San José vivieron este encuentro y las enseñanzas que nos deja para vivirlo desde el don de la Divina Voluntad. Adelante. Comencemos compartiendo la prenda de San José. Muy bien, vamos comenzando con nuestra oración inicial, diciendo todos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús amado, tú que has dejado en todos los santos los caminos de virtudes de tu voluntad divina para prepararnos a conocer el don de la divina voluntad, hoy queremos tomar todos los sufrimientos, la entrega, la disposición y los actos de tu glorioso Padre putativo San José, en los que la divina voluntad concurrió para hacerse actora y ejemplo de sacrificio y amor en su vida. Con la potencia del Fiat Supremo, queremos reconocer lo que la voluntad divina ha puesto de lo suyo en su vida, para duplicar y renovar la gloria en cada acto de San José. En su silencio amoroso, en su perfecta paternidad humana, en la custodia de Jesús y de la Virgen, de la Sagrada Familia, en el desapego de las cosas de la tierra, en su modo expectante de adorar a Jesús en la gruta, en la obediencia a la voz del Padre a través del ángel en sus sueños, en sus horas de velación al cuidar al pequeño Jesús, en su sencillez y pequeñez, en el acompañamiento del dolor y sufrimiento de Jesús y de nuestra Madre Santísima, en el trabajo constante de su vida consagrada virginal para Dios, en su fidelidad a Dios hasta la muerte, en la entrega total a la voluntad de Dios, en todos los actos de San José. Ofrecemos todo lo que este gran santo nos ha dejado y enseñado, y lo ofrecemos a la majestad divina para renovar la gloria celestial y hacer descender los efectos de todos sus actos aquí en la tierra, para que se extienda el reino de la divina voluntad en todas las criaturas. Fiat, fiat, fiat. Bien, vamos a ver en esta tercera meditación de San José, la dolorosa pasión de San José. Sí, hermanos, San José vivió una dolorosa pasión. Observemos el rostro de San José, un hombre que vivió un dolor al ver a nuestra Madre Santísima encinta y al no saber o desconocer la procedencia de ese pequeño que nuestra Madre Santísima esperaba. Fue un dolor que duró 3 días, una pasión dolorosa. Los 3 días que concede Jesús a estas almas amantes para poder después resucitar a la verdad y en la fidelidad del amor de la prueba. Por eso hoy meditaremos esta pasión que vivió San José a través de esta prenda y este revestimiento. La prenda del dolor y del perdón y el revestimiento de la espera. Jaculatoria. San José, por el dolor de tu pasión al no conocer la verdad del estado de la Virgen María, se consumió en el dolor y se consumió a sí mismo, salvando para vosotros al Salvador
a costa de su sacrificio y de su santidad. Comencemos ahora a conocer cómo fue este momento de dolor. Sabemos nosotros por las Sagradas Escrituras que San José tuvo un sueño y que este sueño el ángel de Dios le dijo la verdad. Pero ¿qué pasó durante estos 3 días de dolor y de pasión? ¿Qué sucedía con nuestra Madre Santísima? Vamos viendo las actitudes, las acciones humanas, todo lo que sucedió para de ahí sacar estas enseñanzas y hacerlas en modo divino, en relación a lo que en los escritos de la Divina Voluntad nos lo dicen. Dice María: también mi José tuvo su pasión. Empezó en Jerusalén cuando vio mi estado. Duró varios días como para Jesús y para mí. Espiritualmente fue muy doloroso, tan solo por la santidad del justo, como era mi esposo, se mantuvo en tal forma que fue plenamente digna y secreta, a tal grado en que en el transcurso de los siglos ha sido muy poco tomada en cuenta. Oh, nuestra primera pasión. ¿Quién pudo percibir su íntima y silenciosa intensidad? ¿Quién mi dolor al comprobar que el cielo todavía no había revelado a José el misterio? Que él lo ignorase, yo lo había comprendido al verlo respetuoso conmigo como siempre. Si él hubiera sabido que llevaba en mí al Verbo de Dios, él habría adorado al Verbo encerrado en mi seno. Con actos de veneración que se deben a Dios y que él no habría dejado de hacer, como yo no habría rehusado recibir, no por mí, sino por aquel que estaba en mí y que yo llevaba así como el arca de la alianza, llevaba el códice de piedra y los vasos del maná. ¿Quién puede decir con verdadera precisión de sufrimiento de José, sus pensamientos, la turbación de sus afectos? Como una pequeña barca en medio de un huracán, él estaba en el centro de ideas opuestas, en conflicto de reflexiones, todas aplastantes y penosas. Era un hombre, en apariencia, traicionado por su mujer. Veía desplomarse al mismo tiempo su buen nombre y la estimación del mundo, y por causa de ella se sentía señalado y causando lástima en su pueblo, veía su afecto y su estima hacia mí caer muertos delante de la evidencia del hecho. En esto, su santidad resplandece todavía más que la mía. Yo le rindo este testimonio con afecto de esposa porque quiero que améis a mi José, tan sabio y prudente, tan paciente y bueno, que no está separado del misterio de la redención, sino más bien está unido íntimamente a él, porque se consumió en el dolor y se consumió a sí mismo, salvando para vosotros al Salvador a costa de su sacrificio y de su santidad. Si hubiese sido menos santo, habría actuado humanamente, denunciándome como adúltera para que fuera lapidada y el hijo muriese conmigo. Si hubiera sido menos santo, Dios no le hubiera concedido la luz como guía en esa durísima prueba. Breve en número, aunque tremendos en intensidad, fueron los 3 días de la pasión de José y de la mía. De esta mi primera pasión, porque yo comprendía su sufrimiento, pero no podía aliviarlo de ninguna manera, pues debía obedecer el decreto de Dios que me había dicho, calla. Cuando llegamos a Nazaret, lo vi irse después de una seca despedida, encorvado, como si hubiera envejecido en poco tiempo, ni tampoco vino a verme en la tarde como acostumbraba. Entonces os digo, hijos, que mi corazón lloró con un dolor muy agudo. Encerrada en mi casa, sola, en mi casa, donde todo me recordaba a José, desposado conmigo en una inmaculada virginidad, he debido resistir al desaliento, a las insinuaciones de Satanás, y esperar, esperar y esperar, y orar, orar
orar. Y perdonar, perdonar, perdonar por la sospecha de José, por su ofuscación de justa indignación. Hijos, es necesario esperar, orar, perdonar, para obtener que Dios intervenga en favor nuestro. Vivid también vuestra pasión, merecida por vuestras culpas. Yo os enseño cómo superarla y transformarla en alegría. Esperad sin medida, orad sin desconfianza, perdonad para ser perdonados. El perdón de Dios será la paz que deseáis, oh hijos. Después de que nuestra Madre Santísima hace esa reflexión y nos da estas enseñanzas en el silencio, en donde ella no tiene que justificarse ante José, sino decir simplemente la oración en su interior, orando, perdonando a José ante el Altísimo por este dolor que está sintiendo ambos. Ahora vamos viendo la escena donde José pide perdón a María. María teje a la sombra de un tupidísimo manzano. De la casa no llega ningún ruido ni de los lugares vecinos. Tan solo se oye el murmullo del hilo de agua que baja a un estanque. María se sobresalta al escuchar un golpe firme en la entrada de la casa. Hace a un lado la rueca y el huso y se levanta para ir a abrir. Se encuentra a José. Los ojos de María lo miran tristes e interrogativos. Luego María dice: ¿A estas horas, José? ¿Tienes necesidad de alguna cosa? ¿Qué quieres decirme? Entra. José entra y cierra la puerta. Sigue sin hablar. Habla, José. ¿Qué quieres de mí? Tu perdón. José se agacha como si quisiera arrodillarse, aunque María, siempre tan reservada para tocarlo, lo toma por los hombros y se lo impide firmemente. ¿Mi perdón? No tengo nada que perdonarte, José. Debo agradecerte nuevamente por todo lo que has hecho aquí adentro, durante mi presencia, y por el amor que me tienes. José mira y se le forman gruesas lágrimas en la cavidad de sus ojos profundos. Perdón, María. He desconfiado de ti. Ahora lo sé. Soy indigno de tener tanto tesoro. He faltado a la caridad. Te he acusado en mi corazón. Te he acusado sin justicia porque no te pregunté la verdad. He faltado a la ley de Dios, no amándote como no me habría amado. Oh, no has faltado. Sí, María. Si hubiera sido acusado de tal delito, me habría defendido. Tú, no te concedí el derecho de defenderte porque estaba por tomar mi decisión sin preguntarte. He faltado contra ti cometiendo la ofensa de una sospecha. Incluso una sola sospecha es ofensa, María. Quien sospecha no conoce. Yo no te he conocido como debía. Sin embargo, por el dolor que he padecido, 3 días de suplicio, perdóname, María. No tengo nada que perdonarte. Más bien yo te pido perdón por el sufrimiento que te he causado. Oh, sí, fue un gran dolor. ¡Qué sufrimiento! Mira, esta mañana me han dicho que sobre las sienes he encanecido y sobre la cara me han salido arrugas. Más de 10 años de vida han sido estos días. Pero, ¿por qué, María, has sido tan humilde que callaste a mí tu esposo, tu gloria, y permitiste que yo sospechara de ti? José está inclinado como si estuviese de rodillas. María le pone su mano sobre la cabeza y sonríe y dice: Si no lo hubiese sido de manera perfecta, no habría merecido concebir al esperado.
que viene a anular la culpa de soberbia que arruinó al hombre. Por eso he obedecido. Dios me ha pedido esta obediencia. Me ha costado mucho por ti, por el sufrimiento que te habría venido. No obstante, tenía que obedecer. Soy la sierva de Dios y los siervos no discuten las órdenes que reciben. Las cumplen, José, incluso si hacen llorar lágrimas de sangre. María llora quedamente mientras dice esto, tan quedamente que José, inclinando como está, no se da cuenta hasta que una lágrima cae al suelo. Entonces levanta la cabeza y es la primera vez que hace esto. Estrecha la mano de María en sus morenas y fuertes manos y besa la punta de sus delgados dedos que se asoman como tantos botones de flor de durazno en medio de las manos de José. Ahora será necesario proveer porque se necesita actuar pronto. Vendré aquí. Celebraremos el matrimonio en la próxima semana. ¿Está bien? Todo lo que hagas está bien, José. Tú eres la cabeza de esta casa. Yo soy tu sierva. No, yo soy tu siervo. Yo soy el bienaventurado siervo de mi Señor que crece en tu vientre. Tú eres la bendita entre todas las mujeres de Israel. Esta tarde les avisaré a los parientes. Después, cuando esté aquí, trabajaremos para preparar todo para recibir. ¿Cómo podré recibir en mi casa a Dios? Moriré de felicidad. No me atreveré a tocarlo. Tú podrás como yo podré, por gracia de Dios. Pero tú eres tú. Yo soy un pobre hombre, el más pobre de los hijos de Dios. Jesús viene para nosotros los pobres, para hacernos ricos de Dios. Viene a nosotros dos porque somos los más pobres y reconocemos que lo somos. Alégrate, José. La estirpe de David tiene al rey esperado y nuestra casa se vuelve más suntuosa que el palacio de Salomón, porque aquí estará el cielo y nosotros compartiremos con Dios el secreto de paz que después los hombres conocerán. Crecerá entre nosotros y nuestros brazos serán la cuna del Redentor que crece y nuestros trabajos le darán pan. Oh, José, oiremos la voz de Dios llamarnos padre y madre. Oh. María llora de alegría, un llanto muy feliz. Y José, arrodillado ahora a sus pies, llora con la cabeza casi oculta en la amplia túnica de María, que tiene una caída de pliegues sobre los pobres ladrillos de la habitación. En este bello relato donde acabamos de escuchar cómo San José está postrado ante nuestra Madre Santísima y cómo sucede esta escena del perdón en la realidad. Qué bello que nuestra Madre Santísima quiera resaltar la santidad de San José y cómo San José reconoce su nada al estar frente a María. Y cómo él no duda, porque como dice nuestra Madre Santísima, el hecho de una sola duda, esto ya provocaría estar fuera de Dios. José, al escuchar al ángel, cree. Y al creer, confía en Dios y le pide perdón a nuestra mamá del cielo. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas, cómo ver este pasaje desde la divina voluntad. Podemos reconocer dos enseñanzas que tienen que ver con nuestras prendas y el revestimiento: la espera, el dolor y el perdón. Muy bien, vamos con la primera, la espera. Vamos viendo qué nos dice en el volumen 4, enero 9 de 1903. Hija mía, para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano. Mientras que el solo creer enciende en la mente una luz, y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad. Cuando obra la gracia, y cuando la naturaleza, y cuando lo diabólico. Mira,
El Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras, las verdades que él contiene? Quien las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno, o sea, quien cree. Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Hermanos, esto es lo que Jesús nos está diciendo en la obra de la Divina Voluntad. La espera implica creer. Y al creer es a ciegas, es decir, sin evidencias, sino que nosotros creamos verdaderamente en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en la obra de la Divina Voluntad y en las Escrituras es lo que nos dará la luz para caminar con paso firme. Que José no conocía bien qué era lo que sucedía, pero él conocía muy bien las Escrituras. Creía tanto que entregó su vida, entregó y se consagró virgen, y por eso tomó como esposa a María. Al conocer las Escrituras, él no conocía lo que sucedía con nuestra Madre Santísima. Pero como él conocía y estaba bien preparado en lo que Dios sabe e iba a suceder, por eso escucha la voz del ángel y cree y no duda. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dudado en la voz del ángel diciendo que era solo un sueño? Esto hubiera pasado, que hubiera refutado también a la Virgen y hubiera sido un hombre que no que se hubiera comprobado que todo lo que él se había preparado anteriormente en las Escrituras no hubiera creído. Pero aquí Dios probó su fidelidad, la fidelidad en lo que él había aprendido en las Escrituras. Por eso a la voz del ángel, él cree en ese sueño, se postra ante María para pedir perdón. Vamos a resaltar esta frase que dice: todo está escrito en los corazones, quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. ¿Qué está escrito en nuestro corazón, hermanos? ¿Creemos en la palabra? ¿Está escrita ahí? Bueno, pues una segunda enseñanza que nos muestra la Divina Voluntad es esta pasión que sufrió San José, y veamos qué es lo que Jesús nos dice en cuanto al dolor y al perdón. Dos acciones que tuvo San José en esta prenda: el dolor de la pasión que vivió tan fuertemente, pero a su vez el perdón. Es del volumen 11, noviembre 30 de 1916. Hija mía, si supieras cuánto sufro al verte sufrir por causa mía, pero la justicia que se quiere desahogar y tus violencias mismas me obligan a esconderme. Y como las cosas se empeorarán, por eso se necesita paciencia. Y además has de saber que las reparaciones hechas por los demás te han servido muchísimo, porque reparando por los demás, tú querías hacer lo que hice yo. Y yo reparaba por todos y también por ti. Pedía perdón por todos. Me dolía por las ofensas de todos, como también pedía perdón por ti. Y por ti también me dolía. Entonces, al hacer tú lo que hice yo, vienes a tomar juntas las reparaciones, el perdón y el dolor que tuve por ti. ¿Y qué te podría servir más? ¿Mis reparaciones, mi perdón, mi dolor o los tuyos? Además, yo no me dejo vencer nunca en amor. Y cuando veo que el alma por amor mío está toda atenta a repararme, a amarme,
a pedir perdón por los pecadores. Yo, para ponerme a la par, en modo especial pido perdón por ella. Reparo y amo por parte suya, y voy embelleciendo su alma con mi amor, con mis reparaciones y perdón. Por eso continúa reparando y no suscites contrastes entre tú y yo. Qué gran enseñanza nos deja Jesús aquí en este volumen 11. Qué gran enseñanza, porque nuestro amado Dios nos está diciendo aquí, en esta parte, en este volumen, en este título, cómo vivir el perdón. Con las mismas formas con las que Jesús reparó y pidió perdón por todos. Esto lo hizo nuestra Madre Santísima. San José vivía en un dolor, en una pasión tremenda. Pero nuestra Madre Santísima previamente ya había pedido perdón por él. Y es por esto que fue revestido el perdón de San José, para que este perdón tuviera verdaderamente efecto. Veamos cómo son las enseñanzas, de acuerdo a estos dos pasajes, las enseñanzas para nuestra vida. Vamos leyendo lo siguiente. Dice, en esta prenda se nos muestran muchas enseñanzas para la vida, pero especialmente resaltaremos dos prendas en especial para vivirlas con más intensidad en modo divino. La primera es el sentido de la espera. Cuando una situación se torna difícil o incomprensible a la mente humana, por ser inesperada, lo primero que hace nuestra Madre Santísima es esperar a que Dios ordene las cosas exteriores e interiores también de San José. La espera conlleva la confianza en Dios, sabiendo que Dios es la sabiduría infinita y solo Él conoce porque están sucediendo las cosas. ¿Por qué están sucediendo las cosas? La prueba de fidelidad era para San José. Él debía de abrir su entendimiento a las cosas de Dios, y para esto tendría que purificar su corazón para recibir el don de la vida, de la paternidad que le había conferido nuestro Padre Dios para defender a lo más sagrado, a Jesús y a María. En este sentido, la pasión de San José la sufre en silencio, en su interior. Nunca exterioriza a María sus propios juicios humanos, al contrario, lo sufre en silencio con un dolor inmenso e incomprensible. Sin embargo, nuestra Madre Santísima sabe que San José está sufriendo, pero la confianza en el Altísimo es total. Por eso ella acompaña en silencio a San José con la oración, tomando el perdón de Dios para llevarlo a San José. Nuestra Madre Santísima no deja de orar, de pedir perdón por él y por todos, y espera en Dios que se mueva según su voluntad. Esto nos lleva a pensar cómo actuó ante las circunstancias difíciles. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es nuestra forma, nuestras decisiones? ¿Es la oración la que rige mi pensamiento, o son los juicios contra otros, mis formas de pensar, las que nos dominan? La segunda prenda es el perdón. El perdón de San José hacia nuestra Madre del Cielo viene revestido de la oración que hizo nuestra Madre Santísima. Ella fue el sostén de San José en esta prueba. Al tomar en acto divino todo su dolor y llevarlo ante el trono del Altísimo revestido de perdón. El perdón más potente es el que está sellado con la vida de nuestro Señor Jesucristo, que haciendo todas sus reparaciones y todo el perdón y el dolor, es capaz de romper el alma más dura y obstinada para hacerla dócil a Dios. La actitud de San José es de un alma arrepentida, sin dudas y con amor, se muestra ante María, reconoce su nada, y ella también en un mutuo perdón. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Así que esperemos en Dios.
No dejemos que nuestra vida se deje llevar por nuestros impulsos, por nuestros juicios. No. Llevemos a este vacío, a esta espera, a este silencio que vivió nuestra Madre Santísima. Reparemos en el amor y en el perdón. Y veamos que los efectos de esta oración en modo divino tendrán su verdadero cumplimiento en las almas. Así que, si todo es de Dios, todo se tornará en orden a Él. Bueno, pues adelante. Es tiempo de perdonar y amar en la espera de la oración. Bueno, pues en esta enseñanza tan hermosa que nos deja esta prenda, vamos ahora sí con nuestra oración final. Con la potencia del fiat, hago mío el sentido de la espera en la oración continua para reparar todas las faltas de amor y de perdón. San José bendito, hago mío el triunfo de tu pasión y del perdón que le diste a nuestra Madre Santísima, para que revestido de las oraciones de nuestra Madre Santísima, así también pueda amar y perdonar, reconociendo mi nada, para que Dios lleve el triunfo del perdón a todas las almas y se extienda el reino. Fiat, fiat, fiat. Bien, hermanos, no dejemos ni un momento sin mostrar el amor y el perdón. Esa que sea nuestra parte, eso que sea nuestro primer acto, la reconciliación. Si los demás ya no lo quieren hacer, oremos. Oremos constantemente. Ofrezcamos nuestra vida, nuestros actos, por esa y tantas personas que no logran perdonar. Así que, hermanos, libres de juicio, libre de todo, entreguemos nuestra vida al amor, a la espera y al perdón. Así como lo hizo San José y nuestra Madre Santísima. Ya esposos, ya unidos, una orando por el otro, pidiendo perdón por el otro. Y Jesús y hijo San José tiene efecto esa oración, de manera que él se postra ante María a pedir su perdón y su amor. Y a ponerse en acción, porque la venida del Verbo está cerca, encarnado. Así sea, hermanos, y Jesús triunfe en nuestra vida y nazca en nuestros corazones, preparándonos en el amor, el perdón y en el conocimiento del don de la divina voluntad. Fiat siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.